la piel. Vamos con el siguiente, mito o realidad. Atención, mira, el aceite de coco sirve para la piel seca. Sí, pues. De hecho, ahí como las 7:30, a la tarde. No, pero la gente se echa después del trabajo. Mira, a la próxima. Cualquier aceite natural, de avellana, de oliva, del que tenga en su casa, usted hace una mezclita, la tibia, pero una gotita baño María. Y es absolutamente hidratante y en el aceite, en realidad, el que se sapea. Exactamente. Yeah, o sea, es absolutamente real que usted pueda usar esta cosita. ¡Excelente! Muy bien, vamos con el siguiente, así rápidamente. ¿Qué dice? No, no, este, para nada. Porque estamos prendidos. Si tomo vino, atención, que ahora vamos a tomar mucho vino este fin de semana. ¡Qué duda cabe! La cara se me pone roja. Sí, pues. Es verdad, él tiene carechicha. Pregúntale al tú, mira, que está el maestro Borrachona. El carechicha. Carechicha, ahí viene. El carevino. El carevino, nunca te diferenciamos. Diferenciamos dos caras. A ver. La cara que es roja permanente, que usted ve a toda la gente en el año con la cara rojita, ella no toma trago, tiene una enfermedad que se llama rosácea. 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 La gente que tiene estas venitas encima de la piel es una rosácea. Ya. Por lo tanto, si yo como una cazuela caliente con vapor, tomo vino, voy a poner roja igual. Porque le echó temperatura, tiene, ¿no? El vino libera una sustancia que se llama histamina y nos ponemos más rojos. Por lo tanto, la gente que es más roja, o sea, entiende, me parece un tomate andante. Sí. ¿De acuerdo? Entonces, yo le diría lo siguiente. El vino es un muy buen antioxidante, solo una copa al almuerzo, pero es muy buen antioxidante. Esa es la cantidad. Dentro de las frutas más antioxidantes está la granada y todos los berries. ¿Sí? Todos los puros. Los eso es muy antioxidante. Arándanos, como frambuesa. El vino. Exactamente. Entonces, el vino nos va a producir este enrojecimiento. Es realidad. Es absolutamente real. Pero no significa que yo vea un gordo rojo que esté, que sea cara de vino. Ya. No todos son curados. ¿Okay? No le diga eso. Realidad. Ya, cara de chicha. Seguimos con el siguiente. A ver, atención. ¿Qué tiene que ver el pepino? Comer una manzana al día evita el envejecimiento de la piel. Lo he escuchado. Usted estaba hablando de la granada, de los berries, como antioxidante. Antioxidante que evita el envejecimiento de distintos órganos. La pregunta la encuentro fácil. La encuentro como que me encasilla un poco. Porque dice, se come una, es un antienvejecimiento, yo diría que, de nuevo, es como, voy a hacer otra paleta, pero no me la copien, porque ¿ya? Porque depende de la cantidad. Depende de la cantidad y depende de la cantidad de vida. Lo que sí está claro, que si nosotros comemos fruta, aunque sea una, siempre, como después de almuerzo, como a las 4 de la tarde, la fruta que en Chile es la mejor, una de las mejores, porque es muy azucarada. Entonces, la fruta, la mandarina, si yo como media naranja, si yo como... Obviamente que todo me va a evitar el antienvejecimiento, no solo por la manzana. Ahora, si uno come, no sé, dos o tres manzanas al día, mejor todavía. Mejor todavía. Más rejuvenecido. Una manzana al día evita la cirugía. Vamos con la siguiente, chiquillos. Alimentos y la piel y el pelo. Atención. A ver. Las rodajas de papa deshinchan los párpados. No, digámoslo. Y eso es por lo frío también. Aquí tenemos las rodajas de papa. ¿Qué dicen ustedes? Absolutamente. Él va a ser el modelo, Zafate. Zafate siempre le cuesta despertar porque un hombre... ¿Qué tiene la papa? ¿Qué contiene la papa? ¿Por qué va a hacer eso? Es húmeda. A ver, ¿tú el ojito de la papa. Almidón. Bien. Ahí está. Ahí. Bueno, la papa... ¡Ay, qué rico! Desincha, oye, ¿no? Es que es fresquito. ¿Sí? Es como una máscara de... Ahora te van a decir carepapa. La papa, la papa... La papa, esta papa que tenemos... Ya. Tiene mucho almidón. El almidón. Tiene mucha agua. Ya. Por lo tanto, si nosotros la ponemos en rodajas heladas, es un muy buen antiinflamatorio. Por lo tanto, las rodajas de papa deshinchan los párpados. Es cierto. Pueden, pero ojo. Ah, ojo. Otro de los que le está ganando a la papa, porque ya, y son más o menos 10 minutos nomás, es el té verde en bolsita, el té verde. Aplicado es un directamente. Excelente antiinflamatorio, hace una infusión y helado. Te coloca. Ay, qué rico. Mira. O sea, el que va ganando en este momento a la papa es el té. Y no hay nada mejor que tenga usted, porque la infusión de té. Lo primero, cuando uno despierta con los ojos hinchados, con la cara mala gestada, lo primero que tiene que hacer es tratar de hacer lo que sea, con papa, con té, con lo que sea. Heladito. Porque te cambia la cara mucho. Sí, claro.